Con días como el de hoy en la montaña lucense son muchos los que deciden no salir de casa y optar por el plan B. Está fastidiado. Está bueno para comer unos botelos así dentro de la casa y unos cachelos. Sin embargo, gente como José debe enfrentarse por su trabajo a los duros y largos inviernos. Ejerce como taxista en Ocebreiro desde hace 51 años y ha sufrido ya muchas nevadas. No, bueno, y para la carretera de Ocebreiro también está limpia, que andan las máquinas quitan nieves día y noche. A carretera non se cerra, pero despois ao ter que salir fora de desviarse fora da carretera esa, pois xa é un problema grande. Nada comparable, de todas formas, con lo que pasaba hace unos años. Pero antiguamente caían moito máis grandes que as de agora, pero agora hoxe é unha das ben grandes, non é como anos anteriores. Las calles de esta localidad han estado hoy intransitables por la nieve acumulada en las dos últimas jornadas. Es el motivo por el que hoy ha decidido hacer algunos recados a pie. Adela recorre cada día los 15 kilómetros que separan Vega de Valcarce de Pedrafita para atender a su clientela. Y bastante complicado, lo que pasa es que hay bastante quita nieves y limpian bastante bien las carreteras, entonces se anda. Lleva 10 años haciendo este recorrido y hasta el momento ha ido salvando las distintas situaciones. Casi siempre puedo hacer reparto. Mejor o peor, pero casi siempre. Excepto por los pueblos de más para hacia el Cebrero, que allí ya es más complicado. Entonces ya, pues, a lo mejor alguna semana quedan sin pescado, pero raras veces ya. Como José y Adela, muchos más repartidores tienen clientela en esta localidad y a ellos se deben, independientemente de que brille el sol o de que la nieve lo cubra casi todo.